Es una desorganización total. Hay pistolas, metralletas por todos lados y no hay ningún tipo de control. Hay ejecuciones todos los días, hay balaceras todos los días, pero no hay enfrentamientos entre las fuerzas públicas y los delincuentes. Jamás. Esta violencia, tanto pues, del crimen organizado, de la corrupción en la policía, se vuelca contra los ciudadanos. Y pues aquí podemos ver que hay acusaciones tanto para Víctor Mas como para Marciano Tzul, quienes han sido presidentes municipales de Tulum ambos, y que se les conoce, es de conocimiento público que ellos son quienes manejan los cárteles, bueno, o la venta de estupefacientes, venta de droga aquí. Entonces la guerra que vemos en Tulum de ejecuciones diarias, pues es una guerra narcopolítica, en donde el grupo que pues yo pienso ejecute más gente o que haga que su ley se imponga, pues va a ser quien gane las elecciones. En Tulum hay 7 grupos delictivos, 2 que operan con más fuerza y tienes una campaña electoral en la que hay alguien que está propiciando violencia, alguien que no solo crea noticias falsas, sino que propicia violencia para ganar. Y además tenemos a policías que no son policías. Entonces, ¿qué debemos esperar a cambio? Aquí en Tulum todos nos conocemos y no es secreto que la familia paterna de Víctor ha estado relacionada con el narcotráfico, pero del otro lado tampoco son blancas palomitas. Habría que analizar las causas origen y esto es un planteamiento bastante profundo, ¿no? Toca el modelo turístico que se busca para Tulum. Muchas personas relacionan pues, los excesos que se ven en Tulum en su modalidad de fiestas con el crimen organizado, ¿no? Ya que las fiestas pues, en muchas ocasiones ayudan a que prolifere el narcomenudeo y con eso pues crece la inseguridad. En vez de apostarle a un destino puramente de fiesta, pues yo creo que no fue lo que caracterizó a Tulum y hay que retomar el rumbo de un destino pues que pueda tener cierta fiesta, sí, pero que no se distinga por ello. No olvidemos que Quintana Roo, el turismo de Quintana Roo se fundó en el turismo sexual de infantes, ya como lo ha expuesto Lidia Cacho. Yo creo que Lidia Cacho nos brindó mucha luz acerca de la raíz de la delincuencia o del crimen organizado en Quintana Roo. Todo Tulum es una playa ostentosa, ¿verdad? Que parece Suiza, con un cinturón de pobreza, que son un montón de colonias irregulares. El gran reto es cambiar la cultura de miedo, la cultura del pánico que la población de Tulum le tiene a la policía, porque esto es algo que se han encargado de grabar en la mente de las personas, de la población, que viven secuestradas. La policía le ha enseñado a la población de Tulum a vivir con el miedo de ver una patrulla. Mira, se meten a robar, se meten a desalojar gente cuando a ellos se les da la gana. Esa es otra de las historias de terror. Te revisaron tu mochila. Sí, mi mochila, todo. Te esculcaron tu mochila. ¿Por qué? ¿Y por qué te dijo que que tenían que esculcarte? Nada más, de hecho, yo igual me puse en plan de con mi uniforme y él me fue a buscar y me dijeron que sí, que me dedicaba y tranquilo y me empezaron a jalar. Bueno, pues ahí está el grupo en Facebook del Observatorio. Para cualquier cosa que les pase, ahí nos dicen. Claro, sí, Dale, gracias. Muchas gracias. Gracias.